días, saludos, ¿qué tal? Buenas noches, República Dominicana, un placer. Qué bonito poder darle gracias al Creador en esta noche maravillosa que contamos a 7. Hoy es jueves, un jueves antesala del fin de semana, jueves 7 del mes 3 del año 2019. Estamos avanzando y esta noche tenemos una programación interesantísima. Como es costumbre, les recuerdo que este programa no tiene compromiso con nadie. Aquí vamos a hablar claro. Usted se va a enterar de lo que usted no pueda escuchar en otro programa. Pero en El Reportero no hay compromiso. Somos independientes, hablamos claro y preciso. Con documentos e imágenes y posiciones claras. Nuestra tradición es informar con claridad. Recordarle que llegamos a través de la señal de internet en la página telemilenio.com en tiempo real, pero además estamos transmitiendo en Facebook Live. Alberto Hiraldo en Facebook, transmitiendo en vivo a través de Telemilenio, canal 36, 50 y 75 de los cables Aster, cable Total y cable Net y Star Cable. Es decir, estamos a esta hora de 11 a 12 de la noche y de 5 a 6 de la madrugada se repite este mismo programa. Pero además, de 3 a 4 de la tarde, tenemos más de 18 años desarrollando el programa estelar de la tarde en Teleunión Internacional, canal 16. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, transmitimos a través de todos los cables de República Dominicana. Transmitimos a través de la señal satelital SAT-V5 vía la parábola. Pero además, estamos transmitiendo a través de Facebook en Teleunión Canal. Eso es en Facebook Live. Y en la página teleuniontvrd.com. En Puerto Rico en 31.5, eso es en la tarde. Y así es, dos programas, tres emisiones. Esta noche les repito un contenido interesantísimo porque el programa tiene siempre muchos temas que mostrar. Hoy voy a hablar de lo que está pasando con los dueños de Renta Car, los cuales son víctimas de robo de sus unidades. Ellos las rentan, la complicidad con funcionarios del gobierno, llámese empleado, de diferentes instituciones estatales, le sacan matrícula, le sacan seguro y lo venden. Es una mafia que opera en Santiago, pero que hasta el momento las autoridades no han dado respuesta a esas denuncias y a esas quejas que vierten los dueños de las rentacar y están con el grito al cielo. Pero ante todo recordarle que llegamos gracias a la Cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro. Cooperativa San Miguel, acá en Santiago usted puede buscarla para que ahorre su dinero y tenga un futuro provisorio. Mira a mi hermano ahí, el mejor de los, ahí es, Braulio Celular, en la calle España, aquí en Santiago, el más grande centro de reparación de celulares. Recordarle que llegamos gracias al Supermercado Central y Superplaza Venezuela, son dos supermercados, nunca cierran sus puertas, míralo en pantalla, son ellos los dueños de los de la facilidad. Escuche usted. Vegetales a 2x1 todos los días. 4 panes por 15 pesos. Bajos precios. Carnes, mariscos, productos siempre frescos. Y ese trato personalizado que nos caracteriza. Servicios de Vimenca y Western Union. Supermercado Central 1, 27 de febrero, entrada Cerros de Gurabo. Supermercado Central 2, Estrellas Adalá, próximo a Baldón, Santiago. Supermercado Central, abierto 24 horas para servirle siempre. Y el Supermercado Central y Superplaza Venezuela, dando cátedra de supermercados, ellos están al ladito de Plaza Comercial Lovera, porque en Lovera hay fiesta esta noche, en Lovera se goza más. Recordarle que llegamos gracias a mis amigos de Pollos Yaque, calidad, higiene y sabor. Pollos Yaque, calidad a simple vista, la familia dominicana consume Pollos Yaque. Usted puede llamar a este teléfono o a los teléfonos que pondrán en pantalla del canal y hacer sus denuncias a través de este programa. Y hacer sus comentarios a nombre de Pollos Yaque, calidad a simple vista. Decirle que llegamos gracias a mis amigos de... tú sabes que ahí está mi hermano Steven Smith de Paca VIP. Paca VIP está en la calle España, tiene un cargamento extraordinario. También están en la comunidad de La Romana. Paca VIP, mira a Yemay ahí, mira a Yemay, el que más sabe. Y estoy con Don Anthony, el que más brilla, míralo ahí en pantalla. System Vintage, eso es Paca VIP. Paca VIP te recuerda que estamos
en Santiago, calle España, casi esquina J. Armando Bermúdez. Ellos te dan una facilidad extraordinaria. Mi hermano Steven Smith, la hermosísima Yolenny Payano. Es importante que usted aproveche las facilidades que vierte la ejecutiva central, Yolenny Payano, propietaria ejecutiva de Paca VIP. Aprovechar y darle curso a estas imágenes. Sin embargo, recordarle que Alberto Repostería es el mejor bizcocho, el mejor pastel. Me dice Sadiel que va a degustar del mejor de los bizcochos. Alberto Repostería, su papá está de fiesta de cumpleaños y le tenemos su regalo a nombre de Alberto Repostería. El mejor bizcocho, el mejor pastel. El papá de Sadiel dice que quiere degustar del pastel de Alberto Repostería. El licenciado... ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Todo bien? El licenciado Carlos... ¡Ay! Ahí está Carlos Martínez Peralta, distinguido abogado santiaguez. Un abrazo a mi hermano Carlos Martínez Peralta, distinguido abogado, uno de los juristas más preparados para litigar en la sala de audiencia del país. Así es, don Carlos Martínez, un abrazo especial. Invitarle que visiten a la lavandería Génesis para que laven y planchen todas sus ropas. Ellos te la dejan como nueva, por eso te invito a visitar a Star GPS, que te garantiza que tu carro esté en el lugar que tú entiendas. Star GPS está en Santiago. Recomendarle que visiten a mis amigos de Respuestos Ramírez, el patrón don Antonio Luna Ramírez. Tú sabes que Sadiel va a comprar un motor y quiere ir a Respuestos Ramírez en la salida Santiago Villa González, y después se va a ir a bailar donde Cabrera Superfría, porque allí se goza y se disfruta de un ambiente acogedor con las atenciones de esas damas que están en pantalla. Eso es en Cabrera Superfría, en la rotonda del barrio. Y después de ahí, pues, él se va a trasladar donde mis amigos de Aluminio Arseno, el ingeniero Felipe Arseno, que está en la calle 1, número 1, reparto universitario. Míralo ahí en pantalla, el ingeniero Felipe Arseno. Abel Martínez, esta tarde, esta noche, inauguró. Mira eso, Aluminio Arseno, teja. Ahí están las tejas. Tenemos todo lo que tú necesites, Aluminio Arseno. Calle 1, número 1, reparto universitario. Ahora con una moderna nave industrial en la hispanoamericana, acá en Santiago. Eso es mi hermano Felipe Arseno, el ingeniero Felipe Arseno, a nombre de Molina Composición, el arte, la tarjeta de presentación, las vallas gigantes, los plotter. Mira, quiero recordarle que estoy vendiendo unos terrenos extraordinariamente agradables para que usted tenga la facilidad de comprar a nombre de Paca VIP. Estoy vendiendo los terrenos que están ubicados en Santiago Rodríguez, en la misma entrada a la ciudad. Son terrenos extraordinariamente agradables para que usted aproveche, ya que nos vamos a ir con Ramón Torres desde Mao. Y tú tienes las imágenes de la inauguración que hizo Abel Martínez hoy. Es decir, que vaya usted a observar los terrenos que estoy vendiendo. Son terrenos extraordinarios, Adiel. Los terrenos que estoy vendiendo, esos son los de Santiago Rodríguez, la misma entrada a la ciudad de Santiago Rodríguez. Usted puede aprovechar y comprar estos terrenos para que construya un proyecto de apartamentos o de viviendas como esa. Esa es la urbanización donde están estos terrenos, 15 tareas.3. Sadiel Pacheco, adelante, porque ahí están las imágenes para que la gente pueda aprovechar y comprar estos terrenos que estoy vendiendo en Santiago Rodríguez, en una ciudad de hombres y mujeres trabajadores. Es un espacio totalmente bello, totalmente plano, para que usted tenga facilidad para vivir como un rey, como una reina. Mira los terrenos que estoy vendiendo ahí en pantalla, Sadiel. Son terrenos extraordinariamente agradables. Mi hermano Rafael Martínez. No, la gente la renta acá y me dicen que, te voy a explicar, eso no es así, Martínez, di que Edison se llama, Edison, di que con Edison, que yo cuánto, pero nada, lo importante es que el trabajo hay que hacerlo, ellos tienen un problema y hay que representarlo. Mira, a propósito, Rafael Martínez tiene una historia que la vamos a observar después que veamos estos terrenos. Estos terrenos, Rafael Martínez, que ciertamente está juntando un dinerito y dice que va a comprar esos terrenos. 15 tareas.3 estoy vendiendo ahí en Santiago Rodríguez. Mírala ahí, en la misma entrada, es fácil de llegar. A propósito de Santiago Rodríguez, venimos de inmediato desde allá y nos vamos con la ciudad de Moca, porque el periodista Rafael Martínez tiene una historia que abarca muchos temas de interés nacional. Y como nosotros estábamos hablando al inicio del programa del caso de los dueño de Renta Car, él también tiene una historia. Vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Distintos sectores representativos del municipio de Salcedo respaldaron a la magistrada Miriam Germán Brito en medio de un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. Desde su tierra queremos un aplauso solidario para la magistrada Miriam Germán Brito, nacida en esta tierra. ¡Que llegue hasta sus oídos! La alcaldesa del municipio de Salcedo se adelantó a la fecha 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para tributar un homenaje a la magistrada Miriam Germán Brito y condenar el atropello y las acusaciones formuladas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Y que la prensa pueda tomar que desde Salcedo existe todo un pueblo de hombres y mujeres comprometidos y que jamás vamos a permitir que en la tierra de las hermanas Mirabal se masille una mujer nacida en esta tierra. Mediante resolución municipal, el Ayuntamiento de Salcedo reconoció a 5 mujeres meritorias y emprendedoras con motivo de celebrarse este viernes el Día Internacional de la Mujer. Las reconocidas son Rina Elisa Ovalles Cruz, del sector Rabo Duro, Rita María Caridad Pantaleón, de la comunidad de Conuco, Nelcy Cabrera Doña Lala, Consuelo Rodríguez Jiménez Mamá Gallina y Martina del Rosario Brito. El director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, CESFRON, coronel José Manuel Durán Infante, por instrucciones del teniente general Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa, hizo entrega a la Dirección General de Aduanas en Dajabón más de 50.000 cajetillas de cigarrillos incautados cuando eran introducidos de contrabando desde el vecino país de Haití. De la cantidad de 50.120 cajetillas de cigarrillo, que equivale a 873.000 unidades que fueron introducidas de contrabando. Y estamos recibiendo a nombre del director general de aduana, de parte de las autoridades de CESFRON de la zona, este cargamento de cigarrillos en las cantidades y condiciones que acaba de anunciar el representante de CESFRON. Este cargamento millonario de cigarrillos fue incautado mediante operativos realizados por el CESFRON en varios puntos de la zona fronteriza en las últimas semanas y fue entregado a aduanas para los fines correspondientes. Los alcaldes de los municipios y distritos municipales de la línea noroeste se reunieron en Sabaneta, Santiago Rodríguez, para definir algunas acciones con el Plan Nacional Dominicana Limpia y trataron otros temas de importancia que inciden en el desarrollo de la región. Esperamos entonces que el programa Dominicana Limpia aterrice en ayuntamientos que hoy están confrontando una alta dificultad con los vertederos por la falta de terreno o el apoyo para su acondicionamiento, etc. ¿Será que? En el caso específico del municipio de Jabón, estamos construyendo el vertedero más moderno de la República Dominicana. Entonces, ese vertedero tiene la posibilidad de resolver el problema de, excepto restauración por asunto de distancia, tiene la posibilidad de resolver el problema de Loma de Cabrera, de Santiago de la Cruz, de Partido, del Pino, de Cañongo y de Dajabón. William Rafael Torres, alcalde del municipio San Ignacio de Sabaneta, Alberto Polanco de Laguna Salada, Miguel Cruz de Dajabón, plantearon la necesidad de que Dominicana Limpia llegue a estos municipios para obtener mayores resultados con el manejo de los desechos sólidos. Así anda el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Gracias a mi hermano, el periodista Rafael Martínez. Un resumen muy completo con muchos temas de interés nacional. Quiero bendecir y saludar a mis amigos que están conectados a través de Facebook Live, aquellos que están viendo el programa. Ahí está Sognas Noispecno, eso es desde Puerto Rico. Ahí está Rigoberto de León, mi hermano allí en el Alto Manhattan. Sí, mi hermano Alberto Hiraldo, saludo desde Nueva York. Alto Manhattan, Rigoberto de León, bendiciones para usted y su familia. Tú sabes que te quiero, de eso no hay duda. Arismendi Luna, que está en la ciudad de Nueva York. Un abrazo, don Arismendi, qué bueno que está ahí.
Hay muchas personas conectadas a través de Facebook Live. Sin embargo, a propósito, yo hablaba de la situación de los rentacar, las diferentes o los diferentes dueños de las rentacar. Hoy presentábamos en Teleunión y hacíamos un comentario acorde a la situación por la que están atravesando estas personas. Tienen 2 días consecutivos expresándose a través de los medios de comunicación a raíz de la situación por la que vienen atravesando. Es una situación que no es desconocida para nadie. Aquí todo el mundo sabe que opera un grupo de mafiosos dentro de Guacalito, dentro de las diferentes instituciones, y ellos a los vehículos le sacan papeles. Tú rentas un vehículo y ellos le hacen los papeles. Y esa es una de las jipetas, mire para allá. Esa es una de las jipetas que ellos rentan en esas rentacar, y esos gángsters que las rentan la negocian para adelante, la financian y hacen un negocio redondo. Entonces un grupo de ladrones que están operando acá en Santiago, pero hasta el momento las autoridades no han dicho nada. Pero es importante que escuchemos a los ejecutivos de estas diferentes instituciones. Adelante. Finalizar ya para sí, sí, todo para la inauguración. Vale destacar que también se va a hacer un desmozamiento de 2 talleres que están ahí. Ah, ok. Pues muchas gracias, ingeniero. La parte de lo que está pasando. Tenemos un vehículo que nos trajeron. A nombre de otro vehículo, alterada, le pusieron todos los datos del otro vehículo a esta guagua, y hay una persona que supuestamente recibió, le dio 500,000 pesos a la persona que se la llevó para financiarle la guagua, para arrendárselo, para hipotecársela, para lo que sea. Pero el caso es que ya tenemos los datos de esta persona, tenemos la cédula, tenemos dónde vive, la matrícula está a nombre de una señora, también tenemos la cédula, tenemos dónde vive. Tenemos el seguro del vehículo emitido a nombre de la persona, todo original, todo, absolutamente todo original. Entonces, esta mafia ya tiene que acabarse de una vez por todas. Estamos cansados los rencalistas, y principalmente los rencalistas que estamos por la ley, que estamos organizados y que estamos en una asociación, de que nos esté pasando este tipo de cosas con complicidad de muchísimos sectores. Porque no es la verdad que va a aparecer una matrícula original, un seguro original, y todo lo que tiene que ver con este vehículo. Ya el vehículo en condiciones intactas, que las autoridades no tengan que saber, que no tenga que ver con esto. ¿El precio, o sea, del vehículo qué cuesta? Ese vehículo anda por los 3 millones y pico de pesos. Y lo arrendaron por 500,000 pesos, o lo hipotecaron por 500,000 pesos. Supuestamente él dice que no sabe quién es el hombre, que sé yo qué, pero él tiene que saber, porque no le va a dar 500,000 pesos a una gente sin saber quién es la persona que le está hipotecando el vehículo. Pero le dijo ahora mismo en la cámara que sí, que lo conocía. Bueno, mucho mejor si él lo conoce, porque ahorita nos dijo a nosotros que no. Entonces, ya él tiene que saber que él está metido en una situación. Él tiene que resolver este asunto, y nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia, porque hace rato que nos están pasando cosas en el sector RECAR, y esas cosas tienen que terminarse. ¿Cómo se dan ustedes cuenta dónde se encontraron el vehículo, qué será el vehículo? Por el GPS. Por el GPS del vehículo. No, ellos no le quitaron el GPS, ahí tuvieron un error, y qué bueno que tuvieron ese error. Porque por ese vehículo nosotros vamos a determinar o sea, vamos a llegarle hasta la última consecuencia a este tipo de gente que está haciendo esta fechoría. ¿Y el nombre suyo? Almendaris Rosario. Tenemos otro dirigente aquí que tiene rencar. Hermano, con respecto a esta situación que se ha dado, ¿qué tú tienes que aportar? Bueno, nosotros estamos unidos acá, como siempre, el sector Rentacar, a Sunadren, porque ya estamos cansados con los abusos, los maltratos, porque en muchas ocasiones las autoridades nos acusan y nos dicen un nombre que quizás se lo merece el que lo está haciendo. Llaman que las rincales son cómplices por muchas situaciones que han pasado. Nosotros estamos poniendo un stop a esto. El stop se marca hoy, y vamos a llegar a traer otra consecuencia, porque ya estamos cansados de que las autoridades, los clientes, los supuestos clientes que usan, ya, quiero que sepa que usan gente que tiene todo el marco legal para rentar un vehículo, gente que viene viajante, ya lo están usando, le ofrecen vuelo, le ofrecen pagar la renta, le ofrecen todo para que rente el vehículo legalmente y se lo pase a ellos. En esta red de delincuentes están todas las autoridades civiles y militares, porque como dice el compañero acá, no es posible solo hacer tantas cosas tan perfectas como esta que acaba de suceder. Es decir, que dentro de lo que son las instituciones del gobierno y del Estado, hay gente que están metidos dentro de lo que es esa mafia. Es obvio, porque ¿cómo traspasan una matrícula? Tiene que haber gente del Estado. Esa gente hablan con una firmeza, los que sustraen los vehículos, hablan con firmeza
Hace un tiempo atrás agarramos una señora que estaba haciendo lo mismo. Y la señora, cuando la agarramos nosotros mismos, la llevamos acá mismo, ella dijo, ustedes más duran para traerme para yo salir de ahí. Sucede que esa misma noche la señora supuestamente se escapó de aquí. Escuchen bien, se escapó una mujer de aquí, de ahí tantos militares, se escapó. ¿Y las autoridades qué le dicen? Bien, gracias. Que se escapó. Que se escapó. ¿Y la fiscalía? Entonces, se escapó. En ese momento, las autoridades, nosotros como sector rentacar, como gremio que somos, estamos un poco débiles. Pero quiero que sepan que desde este momento nosotros estamos todos uno. Somos 150 rencales afiliadas y creciendo. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para llevar esto a la última consecuencia. Caiga quien carga. ¿El nombre suyo, hermano? José Luis Fernández, presidente de la asociación. Todo lo... Parte de las declaraciones de los propietarios de la renta car que días anteriores ya se habían pronunciado ante los medios. Sin embargo, en el día de hoy, pues se vieron en la obligación de convocar de manera masiva una reunión con los diversos periodistas o medios de comunicación. Y ahí estuvo el reportero en la tarde y el reportero en las noches. Escuchemos sus planteamientos. A que vengan a formar parte de Sonadrens, Asociación Nacional Dominicana, RENCARS, incorporada. No estamos indefensos como antes. Muchísimos casos similares a este quedaron impunes. Y el rencalista tenía que pagar muchísimo dinero a la policía para que nos soltaran los vehículos. En el caso mío fui uno de ellos. Y por eso nos agrupamos. Por eso hoy somos la asociación más grande de este país. Y vamos a agrupar a todos los rencalistas de este país. Le pedimos a todos ustedes rencalistas que vengan a formar parte porque la unión está a la fuerza. A usted solo se le presenta un caso y usted va a tener que hacer lo que le digan las autoridades por debajo de la mesa. Ahora, de ahora en adelante, al que se le presente un caso de nuestra asociación, que aquí habemos una representación de ella, pues vamos a echar el pleito, vamos a luchar para que esta mafia y muchísimas cosas más que hay se desaparezca. Y los miembros de nuestra asociación estén protegidos. Siéntanse los miembros de la Asociación Nacional Dominicana de Rencar que tienen una defensa. Nosotros hoy estamos al frente, mañana puede venir otra directiva. Nosotros no somos yo, no es José Luis. Nosotros somos un equipo. Nosotros somos una asociación. Hoy soy yo el vocero, José Luis el presidente, mañana puede ser cualquiera de ellos. Siéntanse que esto no es personal con nadie. El que no quiere que escuchar lo que no quiere, que no haga lo que no debe. Estamos para servirle. Que Dios me le bendiga siempre. Y la Asociación Nacional de Rencar le da las gracias a los medios de comunicación por venir hoy a escuchar nuestras palabras. Bendiciones para todos y cualquier pregunta, estamos a la mejor disposición de responder. Se mencionó este caso. De que estos jóvenes, empresarios, trabajadores, gente que han creado fuente de empleo, gente que aportan al fisco, también esperan una respuesta de las autoridades a raíz de los daños que le vienen causando aquellos gángsters que rentan vehículos en la renta car y luego se componen con las autoridades y los venden hacia adelante. Hay que darle seguimiento a este caso. Mira, mi hermano, el licenciado, pero vete rápido a la venta del pasillo porque la gente está esperando dónde ir a comprar. Escuche usted todos los especiales que tiene mi hermano Alexis Batista en The Chico Boutique. Son 7 tiendas. 7 tiendas en la ciudad, 4 en la calle del Sol y 3 en las afueras. Llámese en la General, aquí en la Santiago Rodríguez, con esquina Invert, en la Colinas Mall, en la Plaza Colinas Mall y en Plaza Internacional. Es decir que la tienda más grande usted la puede aprovechar para todo lo que usted necesita comprar. Y ya estamos abiertos en la calle del Sol, 4 niveles abiertos al público, con elevadores, con ascensor, con departamento, ropa por departamento. Pero escuche usted lo que será la venta de pasillo. Adelante. Desde este miércoles 13 de marzo al domingo 17 es la gran venta de pasillo de Chico Boutique en las tiendas de Colinas Mall, Calle del Sol y en la calle Santiago Rodríguez, esquina Invert, con descuentos y rebajas desde un 20, 30, 40, 50 y hasta un 60%. De Chico Boutique te da la mejor venta de pasillo desde el miércoles 13 al domingo 17 de marzo. De Chico Boutique, elige verte elegante. Más detalles en nuestras redes sociales. De Chico Boutique.
Anoten ahí, gran venta de pasillo de Chico Boutique. Aprovechar la facilidad. Todas las ropas nuevas y extranjeras, te las recomiendo. Recordarles que llegamos gracias a mis amigos de Lovera Bar. Lovera lo tiene todo para gozar. Vamos de inmediato a mostrar el próximo diputado ante el Congreso de la República. El licenciado Pantaleón Mieses será nuestro próximo diputado ante el Congreso de la Nación. Ahí está Johnny Pichardo también. Son figuras extraordinarias las que estoy mostrando, los verdaderos jóvenes talentos. Y ahí está mi hermano, el propietario de Diamond Lounge. Diamond Lounge. Y mira eso, Carlos Liz, que también será nuestro diputado. Estoy promoviendo a la juventud. Ahí está Iván Liz, también un gran ser humano de Banana Club. Banana Club. Sin embargo, te recuerdo que estoy promoviendo con altura a un verdadero jurista, a un santiaguez medido de verdad. Él es el licenciado Pantaleón Mieses, quien será nuestro próximo diputado ante el Congreso de la Nación. Ya sabemos del derecho, ya sabemos de las leyes, ahora vamos a legislar. Eso es Pantaleón Mieses, destacado jurista, destacado abogado santiaguez, que ahora va a la Cámara de Diputados a legislar a favor de la gran mayoría. Sus proyectos de leyes serán para beneficiar al pueblo dominicano. Es un diputado diferente, sencillo, humilde y trabajador, un creador de fuente de empleo, un hombre de ejercicio rápido, un hombre pulcro, reconocido en el país como un gran profesor del derecho. Es decir, el licenciado Pantaleón Mieses será nuestro diputado ante el Congreso de la República. Por eso te invito a apoyarle. Así es. Sin embargo, Braulio Celular está en la calle España. Braulio Celular está en la calle España, ahí detrás del Partido Reformista. Ahí está Yanés Regalado. Yanés Regalado, bendiciones. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás ahí. A nombre de La Perla, Rosario Núñez Restaurant. Allá está la hermosísima Giselle Núñez. Ella está de fiesta. Ella está de fiesta. Le nació su bebé. Le nació su bebecita. Y ella está muy contenta, la bella Giselle Núñez de Rosario Núñez Restaurant en la Avenida Las Colinas, aquí en Santiago. Miguel Polanco, qué bueno que está ahí. Miguel Barona también. Miguel Polanco y el licenciado Barona. Alexi Batista. Ah, pero ahí está mi hermano, don Alexi Batista. Él es el presidente administrador de Chico Boutique. Pequeño de estatura, pero extraordinariamente un verdadero comerciante, un ser humano extraordinario. Mi hermano Alexi Batista, un hombre que ha puesto en alto las modas en el país. Hay que darse cuenta de la capacidad profesional y sensibilidad humana de este ciudadano. Él es don Alexi Batista, quien quiero felicitar y darle un abrazo fraterno a través del programa El Reportero en las noches. Les recuerdo que este programa se repite a las 5 de la madrugada. Recordarle que hemos hecho un recorrido, Sadiel, que la gente debe conocer día tras día cuáles son los atractivos que tienen las modernas tiendas que están apostadas en Santiago, y en especial la que se anuncia con El Reportero, porque nosotros hacemos un recorrido por el interior y nos damos cuenta de las marcas para así evitar las estafas, porque aquí hay mucha gente vendiendo marcas. Pero si usted va a la calle del Sol y observa la tienda por departamento que hemos construido, es una inversión millonaria en dólares, porque hay que destacar eso también. La capacidad de invertir millones en un pueblo, no todos lo tenemos. Sin embargo, Alexi Batista de Chico Boutique ha construido 4 niveles de tienda hermosísima que ha puesto en alto a nuestra ciudad corazón. En la calle que más brilla, la calle del Sol, ya está plasmado un edificio de 4 niveles con todo el confort, con toda la seguridad, con toda la garantía y la comodidad para que usted pueda comprar con facilidad y no tener que andar cruzando calle, arriesgándose. Es un solo lugar que estamos abiertos ya. Míralo ahí en pantalla. Ahí está, mírenlo ahí. 4 espacios, 4 niveles abiertos y repletos de todos tipos de marcas. Toda la marca mundialmente reconocida, entre cartera, perfume, hasta las maletas las consigue usted ahí. Si usted quiere viajar como yo. Es decir, que ya lo sabe mi hermano licenciado, el licenciado Carlos Martínez, que va a Boston y va a viajar. Búscate tu ropa Johnny Cotto, búscate tu ropa Kevin Clay, búscate tu cartera, tu correa, tu perfume, en The Chico Boutique, en la calle del Sol, mira Salvatore Galeano, eso no se veía en el país, y ya lo tenemos en la calle del Sol, acá en Santiago. Aproveche la facilidad, allá está la hermosísima gerente administradora,
que le da la facilidad y lo orienta para que usted pueda elegir los verdaderos colores que están a la moda. Mira los Perrieli. Ay, 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 cuántas marcas, cuántas modas. A vestir, a lucir. Ya estamos en Santiago Abierto, Santiago, Calle del Sol. Ahí mismo, en el centro de la ciudad, ella está dándote las atenciones. Ella te explica, señor director. Pero háblame de aquí, ante todo, ¿qué tenemos aquí? Vemos muchos relojes, vemos una variedad, vemos perfumes de diversas marcas. Variedad de relojes, tenemos Homer, tenemos Mulco, tenemos Diesel, Fossil, entre otras variedades. Tenemos lentes, entre ellos está Dolce & Gabbana, Cartier, Fendi, Versace, Gucci, perfume, el área de perfumería, una gran variedad tenemos de perfume. Tenemos Paco Rabanne, Gucci, Versace, Lady Million, Bulgari, Armani Coast, Prada. Eso, Armani Co. Pero es que Chicuti tiene las originales marcas para que usted sienta una fragancia agradable en su piel, en su cuerpo. Aquí hay gente que no le gustan usar un perfume de marca, solo deben ir ahí a la calle El Sol, o en la Santiago Rodríguez, en Plaza Internacional, en Plaza Colinas Mall. Mira eso, cuántas carteras para las damas que gustan lucir bien. Aprovechen, no está en todos los lugares, solo en la calle del Sol en Santiago. Ya lo saben, cuatro tiendas repletas de marcas. Ahí está la hermosísima administradora. Mira, la cooperativa San Miguel, cooperando por tu futuro, presenta de inmediato algunos temas. Y quiero saludar a la hermosísima licenciada Mireya Jiménez, quien es una precandidata a diputada de Ultramar. Ella está en la ciudad de New York, observando el reportero en las noches, y quiero invitarla cuando regrese a Santiago, pues que venga a visitar a The Chico Boutique para que compre sus ropas y vea que allá aquí también ahí están las verdaderas marcas. Así es, así es. Saludo especial a ella, la licenciada Mireya Jiménez. Más adelante usted va a observar su rostro, una mujer de trabajo. Mira, también en Santiago está el diputado. Tú sabes que el diputado envió algo ahí sobre los trabajos que está realizando. El precandidato a diputado por el PRM, el doctor Reynoso. Pero nos vamos a Mauer Verde, traemos historia con Ramón Torres. ¿Te fuiste con el doctor Reynoso? Pues vamos a escuchar. Reynoso, tú tienes que jugar. Reynoso, vamos todos a salir. Reynoso es un hombre que dice el futuro. Un cliente honesto y de corazón muy puro. Él quiere que su pueblo se vea más seguro. Siempre lo veo trabajando muy duro. El doctor Reynoso es un hombre preparado. Por eso aquí en Santiago va a ser nuestro diputado. Aquí en Santiago solo se habla de eso. El doctor Reynoso al Congreso. Reynoso va a ganar. Claro que va a ganar. Por el los contactos que está desarrollando el doctor Reynoso. Ahí estoy con con mi hermano el coronel Poché y con mi hermano el ministro de Estado de la Fuerza Armada. Mírame ahí, compartiendo en camaradería con las autoridades, porque hay que contactar. Ahí está Denis Espinal, Miguel Polanco, Yanis Regalado. Qué bueno que están ahí, Francisco Tengualde. Mi saludo oficial, comandante. Dice que que Pantaleón Miese, seguro diputado. Tomás Félix Barahona. Búscame a Tomás Félix Barahona, que es amigo de General Ten también. Mira a mi hijo ahí, en los racacielos. Es decir que este programa está a nombre de Rolando Autopintura. Muy contento porque realmente hay que hacer un programa diferente, a pesar de que hay muchos temas de interés nacional y nos vamos a Mauer Verde. Tomás Félix Barahona, recuerda que nos juntamos temprano. Ahí está la hermosísima Mireya Jiménez, diputada por Ultramar. Ella será nuestra próxima representante. Recuerda que Abel Martínez inauguró algo hermosísimo hace unos minutos. Mi hermano el licenciado Abel Martínez, hace días que no comparto ni lo veo. Es que está muy caro, Abel, está muy difícil, cuidado. No me lo secuestren, que él es de lo nuestro. Y sin embargo, hoy estuvo inaugurando un espacio hermosísimo, uno más.
O sea que son varios los espacios hermosos que se están abriendo al público acá en Santiago. Y con gracias a Dios y a Abel Martínez no hay que pagar, porque aquí están por cobrar ahora hasta para hacerse una foto en el Parque Jardín Botánico. Y será Domínguez Brito que pretende que le lleven dinero a través del Parque Botánico, Parque Jardín Botánico, porque Domínguez Brito es un hombre ambicioso. Miren para allá, eso es aquí en la ciudad de Santiago. Ya ustedes saben, eso está aquí en la Juan Pablo Duarte, ahí en la 27 de febrero, perdón, con Estrella Sadalat. Próximo Guacalito ahí, vea qué hermosura. ¿Y cuándo se hubiese visto esto en Santiago? Eso parece una ciudad de Miami, por allá, por donde yo paseo de vez en cuando. Miren para allá, es todo un esplendor y un espectáculo colorido. Pero solo Abel Martínez puede hacer eso en este país, porque la gran mayoría de los funcionarios son ladrones, todos. Gánster, mira este, diputado, una banda de diputados delincuentes. Coño, carajo. Miren para allá. Eso es en Santiago, poniendo nuestra ciudad en alto, poniéndole una ciudad que el pueblo tenga que venir a vivirla y a disfrutarla, porque además de la belleza, hay seguridad. Miren para allá, eso fue hace 2 horas. Estuve por ahí observando las acciones de mi hermano, el licenciado Abel Martínez, honorable alcalde municipal, un hombre que está descollando y sembrando escalones tras escalones, porque es para arriba que va. Es decir, que queremos felicitar al honorable alcalde de esta ciudad, a mi hermano, el licenciado Abel, del cual nos complace ser su amigo, y sobre todo resaltar estas obras de bien social, porque la sociedad tiene que tener espacio hermoso para ir a esparcirse, a disfrutar, porque aquí hay ciudades que usted no encuentra donde sentarse a ver algo bonito, pero en Santiago es una ciudad verdaderamente corazón. Ahora sí es la ciudad corazón, porque mi hermano Abel está al frente. Vivir en orden, no como Gilberto Cerulla. Y Gilberto está suelto, porque Gilberto debía estar preso. Esos Cerulla debían estar presos, la mayoría. ¡Preso! A 20 años de cárcel. Esa gente ha hecho mucho daño a esta sociedad. Y Cerulla anda ahí paseando y bebiendo vino. Ahorita inaugura una clínica grandísima con todo lo que se llevó de ese ayuntamiento. Ay, Dios, increíble, pero cierto. Todo eso lo pudo haber hecho él, Cerulla, pero tiene una banda de tigre. Una banda de tigre tenía ahí, llevándose los cuartos para su casa y haciendo diablura. Pero vámonos más a Valverde, porque es importante mostrar lo que está pasando en la línea noroeste. Ramón Torres tiene historia. Se reunieron más de 17 alcaldes por allá, por la línea de Jabón, por esa zona. Vamos a escuchar. Hoy hemos tomado como organismo nos representa como alcalde de cada uno de estos municipios. De igual manera también se han planteado temas como la unificación de la tarifa de cobro, que podamos los ayuntamientos de la región hacer una unificación de tarifa de cobro de impuestos, así como también hemos propuesto la creación de un fondo social que permita llevar a la organización a hacer sentido la necesidad y ante situaciones de emergencia o situaciones de tragedia, que en nombre de la asociación podamos llegar y hacer nuestros aportes y nuestras soluciones. Dejo a los alcaldes para que cualquier pregunta o cualquier otra intervención que ustedes quieran hacer, aquí está el gobierno local expresado en la representación de los alcaldes presentes que tenemos aquí. Por tanto, un paso a la prensa nuestra y regional que nos acompaña, y pienso que también de Santiago. Nivel nacional, internacional. Que están aquí presentes para cubrir estas dignas informaciones que hemos producido fruto de este encuentro de trabajo de la asociación Asombrero. Le dejo entonces la palabra. Me solidarizo con los planteamientos de todos los compañeros, pero también quiero agregar que el presupuesto de los ayuntamientos debe ser un 10% del presupuesto nacional. Sin embargo, solo estamos recibiendo un 2.3. Imagínense ustedes, un 77% del presupuesto de los ayuntamientos se queda en manos del gobierno. Eso también hay que cambiarlo y hay que tratar de que el gobierno central, el presidente de la República, entienda
que hay que hacer un cambio en el proceder de la entrega de los recursos a los ayuntamientos. Es un 10% que le toca y solamente está llegando un 2.3%. Y eso debe cambiar porque nosotros entonces no podemos dar los servicios que necesitan nuestros diferentes municipios en todo el país. Es el canal más importante para llegarle a los ciudadanos de República Dominicana y del mundo. Saludar la convocatoria a esta importante reunión y precisamente eso es lo que queremos, canalizar a través del gobierno central y el Congreso Nacional, declarar la línea en estado de emergencia para que esos fondos especiales lleguen a los sectores que han sido mucho más fuertes, como decía un colega alcalde y la alcaldesa que está aquí, que un ciclón, que el desbordamiento del río Yaque del Norte. Lo que está sucediendo con los ganaderos, con los arroceros, con el banano, con el sector de la línea noroeste, necesita atención urgente. Y por eso también aprovechamos el llamado para los senadores, para los diputados y diputadas del noroeste, para que canalicen esta declaratoria, este manifiesto de Santiago Rodríguez, declarando la línea noroeste en estado de emergencia y que los fondos lleguen a los sectores más necesitados. Nosotros podemos solicitar que a través del Congreso pueda ser declarado en estado de emergencia la línea noroeste. Mas, sin embargo, lo que nosotros tenemos en la mano es que a través de las salas capitulares de los 17 municipios de la línea noroeste, declaremos cada municipio en estado de emergencia. Y que por lo tanto, entonces, pues, queda declarada la línea noroeste en estado de emergencia. Ahora, ¿qué sí nosotros podemos hacer? Que esas resoluciones las podamos hacer llegar tanto al Congreso como al Palacio Nacional para que con ello entonces pudiera entonces poner en algún tipo de especialidad en términos de fondos para la línea noroeste. Pero tenemos que utilizar lo que nosotros tenemos, que son nuestras salas capitulares, que son las que nosotros podemos solicitarle en principio y después entonces ya como un grito de la línea noroeste podemos solicitarlo a todos los senadores y todos los diputados de la línea noroeste. Muy bien. De que ellos también puedan estar dentro del globo del aumento a partir de abril. Es una realidad lo que plantean estos ciudadanos, alcaldes de la zona de la línea noroeste. No hay otra alternativa que no sea lanzarse a las calles para llamar a la atención del gobierno, a pesar de que ellos han enviado algunas ayuditas que no son suficientes para lo que está pasando en la línea noroeste en todos los sentidos, porque no hay ganado, se están muriendo, no hay agua, no hay vaca, no hay guineo, no hay forma de vida. Y entonces están dejando que estas gentes se nos mueran porque se le están muriendo sus modos vivendi, que son la forma de ellos trabajar. Mira, hay un coronel ahí, me dice mi hermano, un saludo especial allá, don Marco Martínez. Pero hay un coronel ahí en el Ejido General que tiene a la gente hastiado. ¿Qué coronel el diablo es? ¿Quién se cree que es? Que él viene a molestar a los hombres serios aquí a trancarlo y a dejarlo preso, a llevárselo preso a la gente seria. Entonces, ¿por qué no va a los puntos a buscar? Coño, pero general, es por eso que tengo problemas, porque yo no puedo permitir que usted tenga un coronel aquí haciendo daño en el Ejido. ¿Quién es ese hombre? Pero mientras tanto nos vamos a Cienfuegos, porque la gente de Cienfuegos está reclamando que coloquen a este ciudadano como el próximo alcalde o el principal alcalde o primer alcalde, el primer administrador municipal de la zona de Santiago Este, el empresario Heriberto Rodríguez, y por eso el programa El Reportero pues lo presenta ahí para que la gente confíe en este empresario. Él es un gran trabajador. El empresario Heriberto Rodríguez será nuestro primer alcalde municipal, llámese del distrito municipal de Cienfuegos. Cienfuegos, Santiago Oeste. Tomás Félix Barahona presenta a mi hermano el licenciado Pantaleón Mieses, quien será el próximo diputado ante el Congreso de la República. Señor director, debemos bajar al corte porque vengo con el tema del joven de San José de las Matas, o llámese el que sobrevivió a la balacera, donde dos murieron y uno resultó herido, que está preso y su familia quieren que le den su libertad. Sin embargo, el abogado, uno de ellos, habló con el reportero hoy. Vamos a mirar esto después de la pausa. Adelante.
Si lo que buscas es proteger tu bolsillo, aquí está la opción. Cuando yo voy a comprar, me voy a un solo lugar, Supermercado Central, porque aquí sí voy a ahorrar. Vegetales a 2x1 todos los días. 4 panes por 15 pesos. Bajos precios, carnes, mariscos, productos siempre frescos. Y ese trato personalizado que nos caracteriza. Servicios de Vimenca y Western Union. Supermercado Central 1, 27 de febrero, entrada Cerros de Gurabo. Supermercado Central 2, Estrellas Adalá, próximo a Baldón, Santiago. Supermercado Central, abierto 24 horas para servirle siempre. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En la ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido a la ganadera! Luis Eduardo Auto Import, líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica. Importamos nuestros vehículos directamente desde Corea. Vehículos con calidad garantizada. Somos Luis Eduardo Auto Import. Fuimos los primeros en vender vehículos de GLP desde Corea a Santiago. No invente, venga a donde sí saben de vehículos de GLP de fábrica. Te damos un año de garantía y te financiamos hasta un 80% del valor del vehículo, con la tasa más baja del mercado. Visítenos y compruebe nuestros precios y calidad. Tenemos dos sucursales en la avenida Estrella Sadalá 151 Secara y en la autopista Duarte, kilómetro 7, Canabacoa, Santiago, con los teléfonos 809-241-0080 y 809-581-0080. Somos Luis Eduardo Auto Import, líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica. En Cooperativa San Miguel encuentras la confianza que buscas para que el resultado de tu trabajo se mantenga en buenas manos. Cooperativa San Miguel, el progreso con seguridad y grandes beneficios para la comunidad. Cooperativa San Miguel te ofrece cuentas de ahorro, certificados de depósito, préstamos hipotecarios, personales y a vencimiento, ahorro infantil Miguelito, órdenes de pago y otros servicios más en todas nuestras sucursales. Cooperativa San El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Remozamiento y reestructuración de las áreas de Igualas, cafetería y farmacia, abierta las 24 horas con servicio a domicilio. Nueva unidad de diálisis, la más avanzada tecnología en su calificado laboratorio, su amplia y moderna sala de emergencias, junto a la tradicional confianza ganada por el experimentado personal médico y paramédico, garantizan la calidad de los servicios que ofrece el Centro Médico Cibao UTESA. Tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Star GPS. Contamos con los equipos más modernos del país para la localización de su vehículo de manera efectiva. Brindamos servicios a empresas, también a transporte público y privado. La modernidad para localizar su vehículo de manera efectiva está en Star GPS. David Fernández, gerente administrador. Ubícanos en Bellaterra Mall, segundo nivel, módulo 39B. O llame al teléfono 809-806-6792 y 829-618-6105. Star GPS, marcando la diferencia para localización de vehículos de manera efectiva.
¿Tienes algún problema con tu celular? ¿Deseas cambiar tu celular por uno más moderno? ¡Fácil! Ven a Braulio Celular, los más experimentados y expertos en telefonía móvil. Braulio Celular, de todo en el moderno mundo del teléfono celular. Reparación, desbloqueo, instalación de software de todo tipo de teléfonos y smartphone. Moderno edificio, todo tipo de piezas y servicios, estamos abiertos para servirte. En Santiago y Santo Domingo, se oye un solo nombre, Braulio Celular. La Asociación de Empresarios de Gurabo, el Club Bambuiche y la Fundación Genealogía Gurabera les invitan a la primera feria Expo Gurabo 2019, conmemorando los 60 años de fundado el Club Mambuiche. Desde el jueves 7 al domingo 10 de marzo habrá todo tipo de exhibición por los emprendedores comunitarios guraberos en la instalación del Club Mambuiche, carretera turística Luperón, kilómetro 5, Gurabo. Venga y comparta de todas las actividades. Expo Gurabo 2019, del 7 al 10 de marzo en el Club Mambuiche de Gurabo. Y tú sabes que ahí está don Osiris Hernández. Quiero saludar a don Osiris, que está ahí en la genealogía gurabera. Marco Martínez. Quiero saludar a Fabio Vargas, que está conectado. Fabio Vargas, qué bueno que está ahí, mi hermano Tomás Félix, para Juan Méndez en España. Ahí está Norqui Evangelista. Sin embargo, quiero hablar con lujos y detalles con relación al tema que planteábamos anoche, sí, hoy en el programa El Reportero. Pues también conversé con uno de los abogados que son representantes del joven que resultó con herida de bala cuando se originó un tiroteo hace prácticamente 8 o 9 meses, de los cuales los familiares de él y él mismo está pidiendo se haga justicia en su caso, ya que él destaca solo era acompañante de los que se enfrentaron a tiro, por lo que recibió 2 impactos de bala sin tener nada que ver con la riña, según narran sus familiares. Y ahí lo vemos postrado en una cama cuando era trasladado hasta el hospital de esta ciudad o a un centro clínico para darle las atenciones. Sin embargo, lo que está pasando con él en las audiencias, los fiscales actuantes no han querido entregar los certificados del INACIF a la juez, a los jueces, por lo que él espera de que se termine ya con esta persecución en su contra. Y de hecho, vamos a escuchar parte de lo que narraba el vocero de la Policía Nacional en aquella oportunidad cuando se originó estas balaceras en San José de las Matas, dejando muertos 2 jóvenes y resultando este joven gravemente herido, el joven Starling Javier Mármol. Vamos a escuchar parte de lo que narraba el vocero al momento de dar a conocer lo que ocurrió en este caso. Señor director. Mientras que el herido fue identificado por la policía como Starling Javier Malmo, el incidente se registró en un puesto de hot dog. Yo soy la tía de uno de los muertos, de Pedro Luis, que era un joven excelente, un muchacho trabajador. Solo queremos hacer justicia. El muchacho ni era de allá y era muy querido por la persona, muy querido. Y se tira para Juan López, nosotros vivamos, también le van a decir lo mismo. Según familiares, el propietario del establecimiento público como la policía ante el hecho de sangre iniciaron con las investigaciones y tienen varios detenidos. Anoche se presentaron estos elementos a ese lugar donde se originó un tiroteo entre estos. Un servicio que habían pedido estas personas hacía unos días antes y el negocio ya estaba cerrando. Vino una discusión, vino una riña y terminó anoche con una balacera donde resultaron 2 personas muertas. Uno de los fallecidos fue velado en Juan López de Moca. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, señala que la misma trifulca se había registrado hace un mes, pero que en esta ocasión terminó en tragedia. En Santiago, Junior Marte. De Junior Marte, también de otros periodistas que actuaron en este tema, pero mientras tanto nosotros fuimos a donde el abogado que representa al imputado y él narra las vicisitudes por las que vienen atravesando tanto él como representante legal, así como sus familiares, ya que en el día de hoy se iba a conocer un proceso de audiencia preliminar y una revisión del caso, pero de buenas a primeras, los representantes del Ministerio Público no
citaron ni ordenaron el traslado del imputado. Por lo que vamos a escuchar lo que narra su abogado. Un poquito para atrás, por favor, señor director. Mira lo que estaba fulano. ¿Qué documento es este entonces, hermano? Documento de la solicitud de un oficio de médico legal. ¿Usted lo solicitó cuándo? Mire, sobre este caso, nosotros en estrado y vía administrativa hemos solicitado que a un imputado que recibió dos impactos de bala, sí, el Ministerio Público nos entregue el oficio para evaluarlo nuevamente. ¿Qué tiempo hace que recibió esos dos impactos de bala? Del cual los certificados médicos no se lo han querido dar a ustedes como abogado. Hace 9 meses. Y tiene 9 meses preso el imputado. Y entonces hemos pedido que nos entreguen el certificado, porque ya dieron uno provisional. Provisional. Y el médico legista examina a la gente porque el fiscal le envía un oficio. Exacto. Si el fiscal no envía un oficio, el médico legista no examina a nadie. Si el fiscal o el juez no envía un oficio, exacto, el médico legista a nadie examina. Entonces, ustedes dice... lo examinaron, le dio un certificado médico, el número... ¿De cuántos días? 2319 de 2018. Y ahora estamos pidiendo que nos den esa una copia de certificado. Porque a él lo acusan de que él mató a una persona, pero él recibió dos impactos de bala, una defensa personal. Lo de. Pero se habla, se dice que en este caso, sí, murieron dos personas que se enfrentaron a tiro y que este joven supuestamente acompañaba a uno de los muertos. Él acompañaba y recibió por acompañante dos impactos de bala. Y sin embargo, esos dos impactos de bala, uno en el glúteo y uno en la pierna, fue evaluado por el médico legista y dio un certificado. Nosotros estamos pidiendo que nueva vez nos den ese certificado y la fiscalía se opone. Se opone ante la sala. Y lo solicitamos en audiencia y la juez también se opuso. Cosa violentando la ley y los procedimientos. O sea, ustedes quieren un certificado definitivo. O provisional, para que se vea que cuando pase a juicio a fondo, él recibió su impacto de bala. Si lo envían a juicio a fondo y no va con el certificado, el juez que va a conocer el posterior caso va a decir que no, porque ¿dónde está el certificado? O sea, que algo elemental, es lo que se, el día a día, todos los días aquí los fiscales... ¿Dónde ocurrió este hecho? Para refrescar la memoria. San José de la Semana. Se dice que fue un tiroteo, un enfrentamiento por una riña. En un puesto de hot dog. Una riña tuvieron. Y este muchacho que está preso acompañaba al muerto. Y entonces, como él acompañaba y andaba desarmado, recibió él dos impactos de bala. Y entonces lo acusan de que el que está muerto fue él. Pero hay dos jóvenes que supuestamente son testigos a cargo por parte de la fiscalía. Estos jóvenes, ¿por qué la fiscalía los pone como testigos? ¿Para acusar al imputado? Lo pone como testigo cuando ellos debieron estar en el expediente porque ellos participaron. ¿Del tiroteo? Claro. Entonces, la fiscalía lo excluyó a él. Es un caso que queremos denunciar, que este caso es como una trama. Jurídicamente es una trama, porque ¿por qué no dan un certificado? Para que vean que él recibió esa herida. Para el día de hoy, que estamos a 7, se iba a conocer que una revisión y una audiencia preliminar. Se dice, ¿qué íbamos a conocer? No lo subieron. No lo trajeron. O sea, que hay planes para mantenerlo preso, violándole todos sus derechos. ¿Y quién pide los presos a la cárcel? Es el fiscal y el juez. No es ningún abogado. Ningún abogado pide a nadie que traigan a la cárcel. Es un oficio que envía un día antes o dos. Traigan esa lista de personas. Y al no traerlo, se aplazó para él. ¿Para cuándo? Para el día 7. Para el 7 del mes que viene. Ya eso. ¿Cómo es el nombre suyo? Franklin Jiménez. Los planteamientos de uno de los abogados actuantes en el caso, que para el 7 espera se le dé curso a este proceso. Sin embargo, para finalizar y darle gracias a papá Dios, quiero saludar a Juan Carlos Henao, que está conectado ahí. Ahí está Ruth Fernández, Nueva York. Ahí está Luz Polanco, qué bueno que está aquí en RD. Y Ricardo Sánchez, ellos están conectados vía Facebook Live. Norqui Evangelista, rogar que Dios derrame bendiciones sobre todo el pueblo dominicano y el mundo. Que Dios le bendiga en cada amanecer. A las 5 de la mañana se repite este programa. Y a las 3 de la tarde estamos en vivo por Teleunión Internacional. Bye bye. Somos